¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que estén viendo el video. Vinimos a checar precios aquí a Bodega Aurrerá. Vamos a ver si es cierto que están más baratos que en Soriana y que en otros lugares. Ahorita vamos a checar todo eso. Bienvenidos al canal y bienvenidas al canal. Saludos a todos y todas. Vamos a acercarnos a un puesto que está aquí afuera, donde vamos a encontrar cosas mexicanas, porque hoy es 16 de septiembre, día de nuestra independencia aquí en México. Y hay un buen surtido de cosas. Vemos banderas, vemos bigotes, sombreritos, sombrerotes, vestidos para las niñas, tamborcitos, matracas. Matracas son estas cosas que están ahí. Para los que no saben, esas cosas se les da vuelta y hacen ruido, hacen escándalo. Así es, pues vamos a entrar, y ahí Bodega nos da la bienvenida. Aquí de entrada, lo primero que encontramos es botana. Botana por, me imagino que por ser fiesta mexicana el día de hoy. Hay chicharroncitos deliciosos, se ven. $77, 73, hay de varios precios. Hay estas tirillas de tortilla, de hecho se llaman tiritas, ahí dice tiritas. Totopos, tostaditas para hacer antojitos mexicanos. Y vamos, estamos viendo que las tiritas salen en $45 y los totopos están, dice que el kilo a 38, lo que quiere decir que la bolsita va a costar más barata porque no trae un kilo. De hecho sale en $10. Está bien para un guacamole. Esta está en 29 y está mucho más grande, una bolsa de buen tamaño. Y pues vamos a ver qué más nos encontramos acá adentro, aquí en Bodega. Oh, para la celebración nos hemos encontrado a $95 el six de modelo especial, el 6-pack, $95. Y está más barata el 6 de barrilito. Siempre ha sido más económica esta cerveza, para los que gustan de tomar cerveza. Ahora, que si lo que quieren es no engordar y estar tomando, tenemos también a $90 el 6 de Corona Light. Aquí seguimos en Bodega. Esta cerveza yo no la conocía. Es cerveza Amstel Ultra, lata unitaria, o sea, cada lata sale en $16. Pues está barata, porque en la tienda una modelo la vamos a encontrar en de $20 para arriba, hasta $25 cada una, y esta está en $16. Habrá que llevar para probar. Qué casualidad, $16 la lata de la cerveza Amstel Ultra. Hay que probarla, a ver qué tal. Ah, miren, la Coca-Cola de 250 mililitros está a $8. Esta viene siendo de a cuarto, ¿verdad? Tenemos a más barato el spray, $7. También es de a cuartito, el spray y la Fanta y el refresco de manzana, el Sidral Mundet, en $7. Y los juguitos del Valle están en $3.50, son Tetra Pak. Están pequeños, son pequeños pero económicos. Y de aquí de las bebidas me voy a ir a lo que es la canasta básica, a lo que más pues nos interesa, para surtir la despensa, y vamos a ver los precios qué tal. Miren, por ejemplo, la Katsu de la marca Envasa de un litro, es la grande, está en $23. Esto sería, bueno, ahí tiene dibujado un hot dog, pero como hoy es 16 de septiembre,
Esto serviría para la botana. La botana en casa, ver una película mexicana y ponerle a los totopos, a lo que haga uno de botana, ponerle un poquito de catsup. A mí me encanta, no sé ustedes. Ok, siguiendo con lo que es la canasta básica, tenemos el aceite marca propia, marca Aurrera, lo tenemos en... Aclarando, es de 800 mililitros, no es de litro, está en 35 pesos. El aceite, este es aceite puro de soya. Yo no les recomiendo que cocinen con aceite, es malísimo. Cualquier aceite vegetal es malo, es mejor la grasa animal, pero eso ya depende de cada persona. Necesitaría ponerse a investigar. Dejen ver si encuentro el precio del arroz. Muchísimos paquetes, pero no hay precio. Bueno, ahorita lo vamos a checar en el anaquel. Aquí andan los bebés. Hola bebés, ¿cómo están? ¿Ya no me quieren? ¿O sí me quieren? Ay, me dio un abrazo, miren. Les presumo. Ok, estamos en la zona de... Aquí hay sopas y también para hacer agua en la varilla. Esto está en 28 pesos, es un paquetote. $28 el paquete para una familia muy grande o para que sobre para otro día. Y ya la pasta unitaria o más chicos, los paquetes están... Caray. Ah, ahorra. 3, ahora 3 por 30. Ahorra 9. Ya entendí. O sea, si compras uno te salen 11 pesos. 11.50. Una varilla. Y si compras 3 paquetes te salen a 10 pesos cada uno. Pues está mejor 3 paquetes, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la misma sopa pero en la marca La Moderna, a ver si aquí la trabajan. Ok, la marca La Moderna está un poquito más elevado el precio, bueno, pero a mí me gusta más el sabor. Esta está en 3 paquetes de pasta por 25 pesos de la marca La Moderna. Ah, una youtuber. Hola. ¿Cómo no? Que te vean cuando andas bandajas. Es mi hija. Es del canal Ama de Casa Vida Real. Ya se fue yendo, parece nueva. Ok, seguimos ahorita con más productos. Ok, estamos aquí en la zona donde hay para hacer agua fresca. Hay Clyde, hay Tang, Zuko, etcétera. Hay de... Que no ves el Kool-Aid, que es el más común de todos. No lo han de trabajar. No se ve. Hay más Tang que de otros. Tang, Clyde y Zuko. El precio. Ok, vamos con el Tang. Precio unitario. Cada paquetito está en 5 pesos con 50 centavos. O te llevas 6 paquetes por 26. Ahorras 7 pesos. Y pues, ¿para qué les digo los sabores? Ustedes ya los conocen. Ahí, ay, este, qué rico. No sabía que había agua sabor té verde. ¿Sabes si sabrá igual que té verde? También el Zuko está en 5 pesos con 50 centavos. 5 pesos. Ah, te lo dejan en 5 pesos. El paquete, ahorras 50 centavos. Correcto. Está más barato el Clyde. Está en 4 pesos. Eso es para hacer agua fresca. Vamos por otros productos básicos que vienen siendo frijol y arroz y todo eso que no he visto el precio. Ahorita lo checamos. Ok, antes que el frijol y que el arroz, me topé aquí con los jugos 19 hermanos, que también aquí en México todos los conocemos, todos hemos consumido por económicos. En la tiendita y en cualquier lado son económicos. Precio normal de eso es de 9 pesos, pero tiene descuento, te ahorras un peso. Ahorita está en etiqueta roja con 8 pesos. Ese viene siendo el precio del jugo 19 hermanos de naranja, aclarando.
porque también hay de piña y otros sabores, pero aquí hay puro de naranja y sale en 8 pesos. Pues muy bien, seguimos aquí en Bodega Aurrera y vamos a ver los precios del frijol, a ver si está a la mano el precio. Por ejemplo, tenemos el frijol peruano. A ver, ¿será ver el de Valle? No, es La Merced, de la marca La Merced. Está en 44 pesos el kilo. Y tenemos también el Progreso. Ese sí lo he consumido, sí, sí lo conozco. Ah, Progreso, pero bueno, está más caro que el otro. Está en 51 pesos. Está más barato en el tianguis. De hecho, sí, 51. Aquí está el Verde Valle que mencioné hace ratito. Está en 49 pesos. Pero es el frijol pinto. Todos sabemos que es más barato que el peruano. Peruano en Verde Valle. No, no lo encuentro. Creo que no hay, ¿no? Bueno, ya estamos con el precio del frijol y ya más o menos se dan una idea. Ya ustedes deciden si es barato, está bien de precio o está caro. Estamos en Bodega Aurrera. Ok, zona de arroz. Está en 28.50. Dice arroz de grano grueso, arroz mexicano, de la marca Morelos. Está en 28 pesos y el SOS está en 32. Los dos traen un kilo, los dos paquetes. Y tenemos también arroz un poquito más barato del SOS. No sé por qué esté más barato, quizá porque sea grano más chico. Está en 27.50. Está el Verde Valle, que no le encuentro el precio por ningún lado. A ver, denme chance. 39.50. Qué raro, ¿verdad? Que esté allá y luego esté hasta acá el precio. 39.50 el arroz Verde Valle. Y el Progreso en bolsa, también de un kilo, está en 31.50. Ahí está el precio. Vamos a ver qué más vemos de la canasta básica. Correcto, estamos aquí en la zona de latería y estamos viendo los chiles chipotles de la marca que un día en un canal, en un video les dije que no sabía pronunciar, Great Bar o Great Value. Yo no sabo inglés. Chipotles están, son de 210 gramos en 21 pesos. También acá tenemos más chipotles en 14 pesos, pero es una lata más pequeña. Esta trae, déjenme checo, 50 gramos, es mucho más pequeña que esa. 14 pesitos. Luego están los jalapeños en 23 pesos. Esta lata está más grande. A ver, esta trae, si la leo al derecho es mejor, ¿verdad? 220 gramos, casi un cuarto de chiles en 23 pesos, pero tiene descuento. Está traída una etiqueta roja. Tiene un descuento de 3 pesos y está en 20 pesos. Recuerden, amigos, que hoy es 16 de septiembre, día patrio, día de nuestra independencia, 16 de septiembre del año 2023. Por si en otra época ven el video, chequen más o menos cómo pues los precios se incrementan, ¿verdad? Así es, los atunes. Aquí hay otra etiqueta roja, dice precio bodega. Un ahorro de 3 pesos de 21 a 2 por 39. Es el atún de buena marca, del atún Dolores. Y acá tenemos el Dolores, pero creo que es en aceite. Este es en aceite, está en 21 pesos. Este no trae descuento, pero está pues a buen precio. Un poquito más caro que la marca propia, marca Aurrera, pero ese es el precio. Y tenemos ya por último, de la canasta más básica que les pude ahí armar, está la Guaymex, que es la sardina, en 36 pesos. La marca propia está en 33.90. Sardina marca Aurrera, pues yo me llevaría esta, porque es más conocida. Y porque tiene un mejor sabor esta, no, a mí en lo particular no me gustó. Y estaba viendo que también hay sardina marca Dolores. Eso no, yo no sabía que existía. Yo no sabía que había sardina marca Dolores, igual que el atún. Ok,
Pues bien, queridas amigas, queridos amigos que visitan el canal, pues ya les traigo un poquito más aquí. La otra vez les mandé precios de un bodeguita, de un bodega chico, y ahora estamos en el bodega Aurrera el Grande. Un bodega Aurrera Grande que está aquí cerca de Tlaquepaque, Jalisco. Hola. Mami, despide el video. Ahí está mi bebé. Melicia, Melicia, despídete de la gente. Pues muy bien, queridos amigas, queridas amigos, ya lo dije al revés, si lo hubiera querido decir no lo digo. Queridas amigas, queridos amigos, gracias por visitar, me despido de nuevo de ustedes y ahí denle un like si les gustó el video. Ahí está mi bebé, Melicia, despidiéndose de todos ustedes. Hasta la vista.